El genio de la multitud, de Charles Bukowski. Hay suficiente traición, odio, violencia y necedad en el ser corriente como para abastecer cualquier ejército o cualquier jornada. Y los mejores asesinos son aquellos que predican en su contra. Y los que mejor odian son aquellos que predican amor. Y los que mejor luchan en la guerra son al final aquellos que predican paz. Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios. Aquellos que predican paz no tienen paz. Aquellos que predican amor no tienen amor. Cuidado con los predicadores, cuidado con los que saben. Cuidado con aquellos que están siempre leyendo libros. Cuidado con aquellos que detestan la pobreza o están orgullosos de ella. Cuidado con aquellos de alabanza rápida, porque necesitan que se les alabe a cambio. Cuidado con aquellos que censuran con rapidez. Tienen miedo a lo que no conocen. Cuidado con aquellos que buscan constantes multitudes, no son nada solos. Cuidado con el hombre corriente, con la mujer corriente. Cuidado con su amor es corriente, busca lo corriente, pero es un genio al odiar. Es lo suficientemente genial al odiar como para matarte, como para matar a cualquiera. Al no querer la soledad, al no entender la soledad, intentarán destruir cualquier cosa que difiera de lo suyo. Al no ser capaces de crear arte, no entenderán el arte. Considerarán su fracaso como creadores solo como un fracaso del mundo. Al no ser capaces de amar plenamente, creerán que tu amor es incompleto y entonces te odiarán. Y su odio será perfecto, como un diamante resplandeciente, como una navaja, como una montaña, como un tigre, como cicuta. Su mejor arte.